Y siguiendo con el tema del té, ya que estás hablando de variedades, ¿cuál es tu preferida o cuáles son tus preferidas? Yo creo que Vale. por aquí tienen curiosidad la gente de alguien que sabe tanto como tú, ¿con cuáles te quedas tú? Bueno, una precisión, no sé nada, ¿eh? O sea, te Bueno, yo creo que prometo. sabes bastante más de los que estamos por aquí, por todos los años que llevas con la tienda y las catas que has hecho. Nada, te prometo que sé tres cosas. Esto antes estábamos comentando que es una cultura que tiene pues más de 4.000 años y es todo un universo. Pues mira, Raúl, los tés que más me gustan son los tés Ulón, los tés azules. No sé si los conoces. Es un té que está semioxidado, que está entre el té verde y el té negro, y es muy rico. O sea, es un té que se nota la calidad de la planta, se nota de dónde, del terroir de dónde viene. Y te ofrece, y luego una de las cosas más interesantes que tiene este té es que es muy bajito en teína. ¿Vale? No te Entonces, deja tan despierto, te deja más, permite claro, luego pues por dormir. ejemplo, a esta hora, pues yo que sé, a las 8 te puedes tomar, o a las 7, o más tarde incluso, te puedes tomar un té azul. Y bueno, pues disfrutas de un té muy sabroso, con muchísimo sabor, con mucho cuerpo. Y sin problemas para que puedas dormir tranquilamente. Oye, pues Sí. qué interesante esto del té azul.